motivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreni. Producciones. Imagínate que
esto está viviendo en la secundaria, cada dos por tres, que las chicas, o porque son lindas, o porque tienen el pelo largo, o porque esto, porque el otro, hay un alto nivel de, yo le denominé agresividad, sí. Y los chicos son muy crueles entre ellos. Sí. O sea, el gordo es el gordo. Claro. No hay cuenta, digo, que el flaco es el flaco, y todo ese tipo de digamos, de definiciones que dan los chicos. Sí. Antes uno decía gordo, pero más cariñosamente, ¿viste? Ahora es discriminativo. Sí, ahora es discriminativo, y sí. Eso afecta mucho. Uh-huh. Sí, se está trabajando mucho a ese nivel. Yo sé que la municipalidad tiene un gabinete psicopedagógico importante, que el terreno, el campo cotidiano acude a este tipo de cosas. Así que si hay una denuncia formal, seguramente van a intervenir. Sí, sí. Van a intervenir. Yo he escuchado en algunos colegios privados, uh-huh, que son también bastante estrictos, específicamente uno de acá de Mar del Plata, que va mi nieto. Sí. A un chiquito lo cambiaron de turno, sí, como medida preventiva. Claro. Porque también tenía agresividad, no con uno, con varios chicos. Sí. Él se sentía que era superior física e intelectualmente y les pegaba. Yeah. Así que como primera medida lo vamos a cambiar de turno. Si esto no mejora, a pesar de todo el apoyo que le estamos dando, señora, va a tener que recurrir a una escuela que tenga alguna característica diferente para que lo tenga. Que tenga. Sí, 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 sí. Trabajan directamente en el foco del problema. Y sí, es la única forma, ¿eh? No lo podés dejar ahí porque no. Que sufre ese chiquito que le pega, por claro. Así que bueno. Y bueno. Bueno, le vamos a mandar la inquietud a Claudia Piccolo, nuestra amiga Claudia Piccolo, que está en el Consejo Escolar, así que a ver si pueden intervenir de alguna forma, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tiene Mabel? Dale, arranquemos con Mabel. ¿Y qué habla Mabel? Yo sé que tiene la culpa, ¿eh? ¿Quién tiene la culpa? Hay que tirar al norte. Sí, ¿no? Y bueno. Esta noche tenemos la final de Quilmes Peñarol. Sí. Un partido muy importante. ¿Vas a ir? Y intentaré colar, dice. Intentaremos depende de los horarios que llegue en julio. Viene Quilmes ganando, ¿no? Sí. Viene Quilmes ganando. Sí, ¿dónde juegan? En el polideportivo. Ah, Negocios Unidos no se pudo concretar eso. Uh-huh. Una semana jugó uno de local y ahora juega el otro. En el mismo estadio. Sí, sí. No es como el fútbol, ¿no? Ahí pueden ir las dos facciones, pueden ir. Sí, está bien por ahora. En líneas generales, el básquet no es tan agresivo, las hinchadas, como en el fútbol. Sí, pero bueno. Son más civilizados. Todo se contagia, ¿viste? Sí, ¿viste? Sí. ¿Qué va a ser? Bueno, vamos a empezar hablando con Héctor. Contame, bueno, vos sos veterano de guerra. Correcto. Y te dedicaste a la enfermería, o sea, trabajaste, me estabas diciendo que trabajaste en la Fundación Favaloro también. Sí. Contanos un poquito, a ver. Yo estudié en la Escuela de Enfermería del Ejército, uh-huh, me recibí en el año noviembre del 81, y en abril del 82 me trasladaron a Malvinas por el problema que todos ya conocemos. Sí. Después de ahí, definitivamente vine, cuando volvimos al continente, a poco tiempo yo me retiré del Ejército. Uh-huh. Y seguí haciendo mi carrera en la vida civil. Sí. Mi intención desde un principio era trabajar en un buen lugar. O sea, yo también se me había puesto como meta, tenía buenos maestros que me inculcaban a ellos, entre ellos Adolfo, que era mi superior dentro del ejército, y me inculcaban a trabajar en lo mejor. Y lo mejor en esa época era el Sandro Güemes, porque estaba Matera y Favaloro, claro, como, sí, como cabeza. Así que me fui, mi currículum tenía una hoja, que eran mis datos personales, y me fui y me presenté al Güemes. Mira. Obviamente me dijeron que no, era un lugar donde entraba gente. Claro. No, también se espere que lo vamos a llamar. Y bueno, indagué, me metí por los pisos, vi bus, hasta que llegué a la oficina directamente del doctor Favaloro, hablé con el secretario y le dije, mira, yo soy enfermero, vengo de Mar del Plata, así, así. Y logré entrar. Así que estuve ahí trabajando hasta que salió la fundación en el año 91, creo. 90-91 sale la Fundación Favaloro. Y ahí me voy a trabajar a la fundación. Mira. Ya ahí como jefe de enfermería. Bien. Estuve un tiempo hasta que empezaron a hacer trasplantes. Trabajé como coordinador de trasplante de hígado y de corazón. Primero de corazón, sí, que lo hacía el doctor Perrone, con Roberto Favaloro, que es el sobrino del doctor. Y luego pasé a hacer trasplante de hígado ya con el equipo del doctor Podestá, que hoy por hoy está trabajando en el Hospital Austral. Uh-huh. Me mandaron un año, estuve 9 meses en Estados Unidos, bien, en la UCLA, que es la UCLA, uh-huh, entrenándome para trasplante de hígado. Y cuando volví estuve 6 años de coordinador de trasplante. Bien. No, la verdad que aprendí muchísimo y hice una buena carrera. Ahora estoy en otra etapa de mi vida, ya con otra edad y con otra cabeza. Hago docencia, soy docente en la Facultad de Enfermería, tercer año de Enfermería. Mira. Y me dedico a hacer esas cosas, hacer lo que me gusta. Está bien. Y bueno, dejaste, o sea, ya no trabajas más en
el centro de salud, nada. Intento no hacerlo, quiero hacer docencia, quiero transmitir cosas que aprendí y me di cuenta, como pocos, digo como pocos porque tengo un charla con sus colegas, sí. Me di cuenta como pocos que yo no quiero atender pacientes. Mira. O sea, no quiero atenderlo para no atenderlo mal. Claro. Porque ya que te llamen, que te empieza a molestar, yo siempre lo decía, el día que a mí me moleste, que un paciente me llame, que me diga Héctor o enfermero, ya dejo. ¿Y me pasó? Mira. No quiero hacer más asistencial. Entonces me dedico a hacer docencia, a este tipo de cosas, sociales, sí. Enseñar lo poco o mucho que he aprendido. Estoy aprendiendo una cosa nueva, que es la podología, mira, de alto nivel, con Adolfo, que me está enseñando. No, pero tienes que encontrar un buen maestro en podología. Y justamente por eso me acudió usted. Bueno, después te tomo el café. Es como me acudí a Favaloro cuando quería estar con el mejor, ahora digo, ¿con qué me hace podología? Y Adolfo, bueno, Adolfo, mira. Más jerarquizado que quién hay. Seguro. Nadie. Así sí, que, esto, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Vamos a seguir conversando, dale. Bueno, pequeña pausa, en la mesa está servida, nos comemos unas empanaditas o algo, tomamos algo y ya venimos a través de www.trainingtime.com.ar. Dale, yo. Enseñe, querés sentir que estás aprendiendo, y eso no pasa en todos lados.
lado. Sí, ¿no? Y él daba esa sensación de que quería que la gente aprenda, que se separaba de gente algo y decía, mira, acá con él estuve tanto tiempo operándolo, le hice tres bypass, explicaba sí. al entorno. Entonces sí. todo el mundo ibas absorbiendo primero, y esa personalidad le la transmitía a todo el mundo. Uno se sentía bien, y aparte él daba la impresión, generaba esa impresión de que si él hacía eso, de ahí para abajo tenía que ser todo igual. Todo igual, claro. O sea, si él saludaba, por ejemplo, ¿no? todo el mundo salude. Uh-huh. Si yo recorro la habitación, todos tienen que recorrer. A mí me sorprende, yo nunca me gusta hablar ni bien ni mal de la gente, mucho menos de los médicos, pero usted observa, vos observás que el médico está pelado, tiene guardapolvo y estetoscopio tiene. Uh-huh. Sí. Yo cuando estaba en la funda tenían estetoscopio, diapasón, martillo reflejo, esto, aquello, todo instrumental para tocar al paciente. Ahora el paciente es a 2 metros. Es a 2 metros. Uh-huh. Le duele la cabeza, le va a poner una tomografía. Le duele la panza, hacer una ecografía. Uh-huh. Está muy pálido, hacer un hematocrito. Y eso de la tecnología. Se perdió todo eso. Se perdió lo sí. que él. Vos viste, no sé si alguna vez viste uh-huh. cuál es el eslogan de la fundación. Uh-huh. Es ciencia y al servicio del humanismo médico. Él explicó muchas veces lo que se refería con el humanismo médico. Se refería a eso. Uh-huh. Tocar al paciente, hablar, charlar, humanizarse. ¿Y él operaba? Él operaba en el 90%. De él. Sí, sí, sí. Y si no, estaba al lado. Sí. Él operaba. ¿Cuántas operaciones se hizo por día? Nosotros, en la fundación... Digamos, dentro de la parte que lo que era cardiología. Sí, eran 17 operaciones por día. 17 mínimo y todas las urgencias. Ustedes, para que tengan una idea, 17 operaciones por día acá en Mar del Plata, el centro más importante de cirugía cardíaca, hace 3 por semana. Bien. 17 por día. De diferentes, algunos eran bypass, claro. otros eran recambio valvular. Uh-huh. Aparte iba gente de todos lados, ¿no? De todo el país. De todo el país. Bien. En el centro de referencia de todo el país. En esa época, cuando recién empezamos, todavía no estaba el cardiovascular Buenos Aires, sí. todavía no estaba el Instituto Cardiológico. Había muy pocos centros que hicieran cardiología pura. Después todos los médicos que fueron saliendo, todos discípulos del doctor, fueron abriendo sus centros. Claro. Como el Cardiovascular Buenos Aires, el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento, todos fueron haciendo apéndices de la fundación y se generaron servicios de cardiología, ¿no? Claro. Así fue. Mirá. Y sí, fue tremendo. Ni hablar de todo el ímpetu que él tenía académico, y el ímpetu social que tenía, que no lo pudo llevar a cabo. Yo creo que él no desarrolló el potencial ni siquiera un 20%, porque no lo dejó la política nacional, sí. que ustedes la conocen. Sí. Él escribió 3 cartas, las 3 cartas que están, las pueden leer en internet, las cartas que hizo él, ahí pone, en una pone nombre y apellido de las personas que a él lo llevaron a tomar esa decisión, que fue una decisión terrible, ¿no? Pensamos que se venía todo abajo, pero bueno, por suerte hubo gente, entre ellos el doctor Roberto Favaloro y Mariano Favaloro, que es el primo de él, sí. que lograron, y un montón de gente, obviamente, ¿no? Pero que la fundación se mantuviera, porque cuando él murió pensaron que se venía todo abajo, sí, sí. totalmente. Sí. Se sintió acorralado. Lamentablemente fue lo que él pensó. Claro. Claro, es que él no podía pagar, ese mes no podía pagar los sueldos. Uh-huh. Ese mes iba a tener que despedir 60 personas, porque si no, no podía pagar los sueldos. Sí. Él se mató un domingo y el lunes tenía que despedir 60 personas para equilibrar la economía de la fundación. Bueno, pero después la despidieron. Si él se mató... No, estuvo a punto de cerrar, sí, después se despidieron. La gente no cobraba, no cobró sueldo. Mucha gente llegó a estar 6 meses sin cobrar el sueldo. Pero con esfuerzo, mucha menos cirugía, obviamente, bajando sí. los niveles de gastos, bajando los niveles de esto, de aquello, alguna donación, etc. ¿Ustedes recuerdan que hubo periodistas que hicieron donaciones sí. en el Canal 7 y después se hizo un programa de la Fundación, que está todavía el programa, y trataron de buscar recursos? El recurso que faltaba era el recurso económico, claro. el recurso humano sobraba. No, sí, la Fundación siempre estuvo... De hecho, a mí me mandaron a Estados Unidos a entrenarme. Todo el gasto ese lo solventó la fundación en el año 92, 93. Así que lo que querían, y todo el que se entrenaba, él quería que hiciera una experiencia afuera. O sea, lo que hicieron trasplantes de corazón estuvieron en la Cleveland, la clínica que él estuvo.
lo que hicieron hígado, como nosotros estuvimos en Los Ángeles, en la Universidad de Los Ángeles de California. Y así él mandaba a la gente afuera para que se entrenaran y trajeran todo el conocimiento y lo pusieran en práctica. Eso no escatimaba, porque era lo que él quería. Él quería tener excelencia en medicina, ¿no? Sí. Y lo logró, porque la fundación es el centro más importante de cardiológico de América. De América. Bien. Tanto en cantidad de pacientes como en resultados. Porque la medicina se mide por resultados, ¿no? Entonces, la mortalidad y la morbimortalidad es lo que le da la jerarquía. Sí, sí. Y hoy por hoy lo que tienen es mucha jerarquía a nivel de técnica quirúrgica. Mira que... ¿Sí? Claro. Che, buenísimo. Qué bueno, muy bueno. Che. Este... Una pregunta te hago. ¿Qué diferencia hay entre enfermero y licenciado en enfermería? Son escalas estructurales académicas. Ajá. Uno estudia... El enfermero es el que pincha. Claro, el único que pincha es el enfermero. No, académicamente hay tres escalas. La auxiliar de enfermería, como la palabra lo dice, es el auxiliar, sí. Que son más o menos un año de estudio, un año, un poquito más. El enfermero profesional, al tercer año de carrera universitaria, se recibe el enfermero profesional. Técnicamente y legalmente está habilitado a hacer todo. Sí. Y la cuarta escala, que son dos años más, ya serían cinco, es el licenciado en enfermería. La última escala es la que a uno le da las herramientas académicas para hacer docencia, para hacer investigación. Es más papeleta. Claro. Es decir, ahora yo soy licenciado. Claro. Me voy a dedicar a hacer organización de servicios, a hacer estudios epidemiológicos, a hacer escalafones estratégicos, etc. Pero no deja de haber pasado ya, obviamente, por la carrera de enfermería. Claro. Que en total serían 5 años. Hoy la carrera final es de 5 años. Cuando uno estudia enfermería tiene un título intermedio, al tercer año te dan el título de enfermero para que vos puedas trabajar. Pero tenés que hacer los otros dos para ser licenciado. Mira. Interesante. Sí, muy interesante. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos piden una pausa? Bueno, vamos a hacer una pausa cortita. Está muy interesante el programa. Pausa cortita y ya venimos con más. La mesa está servida a través de www.trainingtime.com.ar desde la ciudad de Mar del Plata, en la República Argentina. Ya venimos. Sacrificándonos, estuvimos ahí en el Teatro Güemes en... ¡Qué manera de disfrutar! En
en una competencia de danza, el Gym Dance Tour, que fue una eliminatoria, una preselectiva, un torneo importante que va a haber en Buenos Aires dentro de poco. Y bueno, estuvimos ahí compartiendo con Carla Coronel y su staff, que participó Julieta también. Julieta, sí, sí. ¿Cuántas escuelas eran? Y eran unas cuantas. Y coreografía se presentaron 35. 35. Un montón de gente había. La verdad que en el Teatro Güemes estaba lleno de gente. Estuvimos ahí filmando, compartiendo, mirando a las conejitas que bailaron. Sí, yo también mencionaba, contaba, de que después yo me fui, sí, antes que terminara. Pero uh-huh, la calle Güemes, unas 3 o 4 cuadras de sí, lado y de otro, estaba lleno de chicos. Lleno de chicos, de chicas. Y cuando terminó, que hacían las coreografías, sí, ahí. Y cuando terminó, bueno, salieron todos a la calle, los que ganaron salieron a festejar, a sacarse fotos, estaban a los gritos ahí los chicos. La verdad que lo pasamos bárbaro, como siempre. ¿Qué te parece, Adolfo, si vamos a las imágenes? ¿Algunas imágenes que sí, tomamos? Sí, quiero ver otra vez. Vamos a ver a las conejitas de Carla, y ahora seguimos. Boca a boca, tiernamente, a mi manera y sin apuro, tengo mil formas de cuidarte diferentes. Te voy a amar eternamente,
donde ¡aplauso! Todos los cielos. Training Time. TV. Seguimos. Estuvimos también conversando, hicimos una nota muy linda a Romina Arias, a Pablo Brito y a Matías Casas, que son unos chicos de kickboxing. Romina y Matías van a representar a la Argentina en el próximo Panamericano, en el mes de diciembre. Así que estuvimos conversando con ellos y bueno, vamos, que nos decían, nos cuentan un poquito cómo están entrenando, cómo a partir de ahora, de la semana próxima, van a estar viajando una vez por semana a Capital Federal a entrenar con la selección. Y ya en diciembre van a estar compitiendo en Corrientes, que es donde se hace el Panamericano. Así que vamos a intentar, como les decía en la nota a los chicos, intentar acompañarlos para estar con nuestras cámaras en ese momento. Así que, bueno, vamos a la nota que le hicimos a los chicos y ya venimos. En la ciudad de Mar del Plata con unos atletas de elite y con su entrenador. Los voy a presentar. Estamos con Romina Arias, con Pablo Britos, el entrenador, y con Matías Casas. Bueno, los chicos tienen... ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por venir. Bien. No, por favor. Bueno, veo que tienen un montón de medallas colgadas a los cuellos, así que vamos a contarle a la gente de qué son algunas de las medallas que tienen, de tantos premios que han ganado. Contame, Romina. Bien, bueno, hemos participado en un Open Nacional que se realizó en Capital Federal, en Buenos Aires, y ahí, bueno, hemos ganado en las categorías que nos hemos anotado, la Iconta, Full Contact, y ahí quedamos dentro de la selección argentina para participar el próximo 4 y 7 de diciembre en Corrientes, en el Panamericano. Mirá qué bueno, buenísimo. Y Matías, bueno, contanos la experiencia, ¿no?, de haber logrado todas estas medallas. Y la verdad, un orgullo, ya con ir a competir y representar al país, cuando fuimos a Río Janeiro fue... alucinante, fue una experiencia única. Y bueno, llegar a ganar tantas medallas y seguir compitiendo y ser parte de la selección argentina, la verdad es un orgullo. Gracias al profesor Pablo Brito, que es un excelente profesor, y de la mano de él siempre llegamos a... Yo llegué a cosas que no pensaba. Nunca pensé que iba a estar en la selección argentina de kickboxing y que iba a ir a pelear a otro país a representar al país. Así que la verdad, orgulloso de lo que logramos y del profesor que tenemos, que la verdad es excelente. Ahora vamos a hablar con el profe. Pablo, sí, ¿cómo estás? Bien. Contale más o menos cómo están entrenando los chicos, cómo es que han logrado estos títulos y han llegado a poder representar a la Argentina. Bien, ante todo el mérito de las medallas de ellos, me agradece mucho, pero el mérito es de ellos verdaderamente. Bueno, ellos lo que lograron es entrenando a fuerza, continuidad y garra, y soñar, que siempre lo primordial que enseño.
Yo soy simplemente un cumplidor de sueños. Ellos tienen sueños, yo hago que logren llegar a ese. En realidad no hay adjetivo calificativo para agradecer todo lo que hacen por este deporte. Y bueno, realmente el ejercicio que hace, están a full, entrenando en la playa. Romina está dando en varios gimnasios, la verdad le faltan días. Uh-huh. El día no le alcanza, le faltaría 5 horas más al día. Tanto como Mati. Pero bueno, la garra que le ponen y la fuerza es el valor de ellos. Ese. Bueno, Romy, vamos a tu entrenamiento. ¿Cómo entrenas? ¿Solamente con las chicas o con los muchachos también? ¿No? Que eso es importante. Porque las chicas, que por lo general, que entrenan con los varones, están más preparadas para recibir los golpes de las mujeres, que no son tan fuertes, ¿no es cierto? Sí, no, desde el comienzo, desde el primer día de clase que asistí con mi profesor, fue con hombres. Y hasta el día de hoy fue con hombres. Creo que ese también es un gran secreto para la hora de poder subir al ring o el tatami, donde sea, y poder enfrentarte con una persona del mismo sexo. Uh-huh. Tener justamente esa capacidad en el entrenamiento de poder estar por encima de la persona que compite con el mismo sexo. Claro. Y bueno, los varones no las perdonamos a las chicas cuando vienen al gimnasio, ¿no? Dice, si vienen al gimnasio a entrenar, que entrenen con todos. Sí, no se las mata, pero se les hace entrenar bien. O sea, que no la hay. O sea, se tiene que acostumbrar a entrenar bien, porque el día que de un combate no las van a perdonar. Así que se tiene que acostumbrar, y más si pelean con hombres, mejor. Después con una mujer va a ser mucho más fácil. Sí. Chicos, bueno, entonces recordame ahora, ¿cuál es el próximo paso para ustedes? ¿Del 4 al 13 de diciembre? Del 4 al 7 de diciembre. Ah, 7. Sí, vamos a estar en Corrientes, si Dios quiere, ya participando del Panamericano, y ya en las próximas semanas tenemos que viajar a Capital todos los sábados para entrenar con la selección allí en la Federación Argentina de Kickboxing. Y cuéntenme, porque este es un tema bastante complicado que siempre lo tocamos. ¿Tienen apoyo acá en la ciudad de alguna firma o del EMDER? ¿Cuentan con el apoyo de alguien o solamente ustedes están costeando todos los gastos? Estamos buscando sponsor ahora. Yo por mi parte, yo trabajo en el Banco Provincia de Seguridad, así que estoy viendo a ver si podemos conseguir el sponsor del Banco Provincia. Sí. Y bueno, buscando otros sponsors también, porque la verdad que cuesta mucho. El año pasado tuvimos que costear todo nosotros, el viaje a Río y todo, salió mucha plata. Y bueno, ya este año, ya que tenemos otra reputación, digamos, ya tenemos más medallas, otra fuerza, digamos, claro. Otra creencia más que también. Vamos a ver si esta vez se nos hace un poco más fácil y alguien nos ayuda un poco, porque la verdad es que es toda fuerza del pulmón. Y sí, la verdad que, bueno, yo también que estoy en el tema como ustedes, se nos complica cuando hay que llevar alumnos a competir o de repente un viaje así tan importante como el de ustedes, cuesta mucho y por lo general no contamos con apoyo, ¿no es cierto? Es cierto, sí. La verdad que el esfuerzo es de ellos, que están trabajando, igual que yo, mucho no podemos ayudar, pero bueno, la voluntad que ponemos tratamos de lograrlo. Sí. Nunca nos vamos a bajoñar porque igual vamos a viajar, pero bueno, Romina se mueve bastante, busca ayuda y eso es lo que motiva al grupo. En realidad sería un grupo más grande, pero bueno, culpa siempre del dinero, no sí. Tratamos de viajar. Igualmente en los entrenamientos que tienen que ir a Capital, bueno, lo logran ellos solos, sin ninguna ayuda. Claro, eso les iba a preguntar, ¿cómo hacen ahora, a partir de la semana que viene, ir todos los sábados a Buenos Aires, viste, cómo está el tema del viaje? ¿Hay que comer algo? ¿Qué van? ¿Van y vienen en el día? Sí, vamos y venimos en el día. Claro. Por ahí llegamos a últimas horas de la noche, pero sí, en un día lo hacemos. Sí. Si te tenés que quedar a dormir encima, ¿sabes quién? No llega más. Posible. Eso es costoso, ya los viajes están caros. Sí. Viajar allá, más que los trenes, los subte o lo que tengas que tomar, más el almuerzo, sí. Más la cena, porque venimos de noche y tenés que tomar la cena. Se hace costoso. Por eso, bueno, vamos a ver, estamos pidiendo sponsor y alguien que nos ayude económicamente. Más allá, porque este año, si salimos campeones de nuevo, Panamericanos, clasificamos para el Mundial en Estados Unidos el año que viene y bueno. A seguir juntando plata. Ahí hay que juntar claro. Una buena plata, entonces se hace costoso. Entonces, tenemos buenas posibilidades de llegar y estaría bueno poder ir a pelear el Mundial a Estados Unidos. Sí.
Así que bueno, chicos, la verdad que un gusto haber compartido con ustedes estas medallas que tan bien representan a la ciudad de Mar del Plata y al país van a representar. Así que si podemos, vamos a ver si lo podemos acompañar al Panamericano para estar ahí con ustedes filmando a ver las peleas y todo. Así que bueno, también nosotros nos vamos a ir en campaña a ver si podemos acompañarlos. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, le vamos a mostrar a la gente cómo fue que lograron estas medallas, entrenando de qué forma. Así que los vamos a ver en acción un ratito y bueno, la mejor de la suerte para ustedes, para los tres y para todo el grupo. Y bueno, ojalá que se dé, que puedan conseguir algún tipo de sponsor o de ayuda que les permita aflojarse un poco, ¿no? De la tensión que encima tienen, la tensión de entrenar, la tensión de juntar la plata, ¿no? Así que bueno, nada, un gusto para todos, saludos. Igualmente, muchas gracias. No, por favor. Y los vamos a estar acompañando, ¿eh? Bueno, chao, chao. Surcando todos los cielos. Training Time TV. Muy interesante la nota de los chicos. La verdad que les deseamos toda la suerte, que nos pueden representar muy bien. Vienen entrenando mucho. Estuvimos ahí conversando y viendo cómo entrenan, no solamente ellos, sino todo el alumnado. La verdad que están entrenando muy bien, ¿eh? Toda la suerte del mundo. Nos vamos a tener en la gala de training. Ya hablamos con ellos, así que van a estar en la gala acompañándonos. Bueno, otra información, una información del espectáculo, vamos a ver. Relato Salvaje, la película que trabaja Darín, Leo Garay y todo. Bueno, va a representar a nuestro país en la entrega de los Oscars, ¿eh? Así que también, una muy buena película. Yo no la vi, pero toda la gente que pudo ir a verla dice que es muy buena, buena, ¿eh? Así que... Sí, la próxima semana por ahí puedo comentarles algo. Bueno, ¿por qué vas a ir a verla? Sí. ¿O te vas a chumear a alguien que fue? No, quiero ir a verla. Bueno, muy bien. Muy buenas... Muy buenas críticas, sí, sí. Muy buenas críticas. Bueno, ¿viste a Julio que iba? Julio dice que va a otro cine. Va a haber otra, dice. Bueno, pausa cortita y vamos con el último bloque de La Mesa Está Servida a través de www.trainingtime.com.ar. Vamos. Adolfo Albornoz Podología. Tratamiento sin dolor. Trabajos especializados. Uñas encarnadas, micosis. Estudio podoalcoholográfico. Podólogo Adolfo Albornoz, solicite turno al 0223-154-212-880, Mar del Plata, Argentina. Buscando todos los cielos. Training Time TV. Seguir a través de www.trainingtime.com.ar, a través de Twitter, de Facebook, de YouTube y a través del canal 27 de Avia Televisión. Okay. Así es. Bueno, los otros días estuvimos ahí en la sede de CEFIL, acompañando a la gente que hicieron una colecta de sangre. Estuvimos hablando con Marco Daguerre, el organizador, y con la doctora Cecilia Cazorla, el hospital regional, nos atendió muy bien y dio una explicación muy amplia, muy, muy interesante de todo lo que tiene que ver con la donación de sangre, qué requisitos tiene que tener la gente para donar sangre, cuál es el tiempo entre una donación y otra que pueden hacer las personas. Así que la verdad que estuvimos charlando muy bien, muy interesante, muy, muy didáctico lo que explicó la doctora, y la nota completa la pueden ver a través de www.trainingtime.com.ar, ¿eh? Ahí hicimos una nota extensa, la verdad que muy, muy interesante. Y bueno, nosotros estamos trabajando para ver si podemos armar también
viene un banco de sangre, de Juntos por Todos, de Time in Time, así que vamos a estar comentándoles a la brevedad cómo lo vamos a ver si lo podemos manejar con el centro hematológico, ¿no? ¿Se llama el centro hematológico de acá en Mar del Plata? El Hemocentro. Sí. El Hemocentro, exactamente. Así que bueno, nada, un saludo para toda la gente que trabaja por el bien común, ¿no? Porque el tema de donar sangre es ayudar para que otros puedan sobrevivir en situaciones medias críticas. Bueno, saludos, Mabel. Tengo saludos para Ada Violi, para Karina Rey, y comentarles que Resistencia Irónica va a actuar el próximo sábado en MOD, así que los esperan ahí los chicos. Muy bien. Bueno, y ya que estás hablando de bandas que tocan, un saludo para los chicos de Necia, la banda que nos está acompañando con la cortina musical de Que Pasa TV, y también van a estar en la gala de training el 28 de noviembre. Y después tengo una pila de saludos. ¿Otra saludo también? Sí, como no, un saludo para María Cristina, mi señora. Ahí está, ¿cómo está María Cristina? Muy bien, recuperándose. Muy bien, ha sido operada por fin. Por fin. Ha sido operada con todo éxito por el doctor Facundo Díaz, uh-huh. A quien le agradezco muchísimo, muy buen profesional, Facundo Díaz. Él fue, ya la había operado en la primera oportunidad y ahora la volvió a operar, pero está muy bien, ahora recuperándose, menos dolorida, mirá, ya está en casa. Mirá qué bien. Un agradecimiento para todos los que han estado junto a mí en ese momento, principalmente la directora del canal, uh-huh. Leonor Guerrini. Muy bien. Estuvo muy mucho al lado mío por ese motivo. Y bueno, le vuelvo a repetir, está mucho mejor, la tengo en casa. En último momento la vemos bailando, moviendo el esqueleto. Bueno, y después tengo un saludo para un montón de gente. Mira, Victoria Fernández, Carla Coronel, que ya la nombramos, Lara Rivero, que es una persona que ama el arte y que, bueno, estamos viendo a ver que a lo mejor arranca un programa que tiene que ver con toda esa movida artística de la ciudad de Mar del Plata. Así que un saludo grande. A los chicos de Tu Argentino, que también van a estar abriendo la gala de training como de costumbre lo hacen, a Gabriela y Adrián. Tengo un saludo que viene de Chile. ¿Sí? Sí, el señor Segundo Pérez nos mandó saludos, está viendo nuestra programación, así que un saludo grande para toda la gente del país hermano de Chile. Y después, bueno, ¿qué más tenemos? A Guillermo Carbonara, un conocido de ustedes también, le mandamos un saludo grande, también otro veterano. Y bueno, no sé, ¿qué otro saludo más? Saludo a Julio, que venga próximamente. Veterano de guerra. Veterano de guerra. Sí, no, su pibe. Y lo señalaste, dijiste claro, veterano. Otro veterano, otro sí, pibe. Veterano de guerra. Exactamente. Claro, y bueno, un saludito para Julio, un saludito para el turco, que los esperamos acá en el próximo programa. Estos pibes, andá, sabe dónde andan. Bueno, Héctor, la verdad que ha sido un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por invitarme. No va a ser la primera vez, porque la verdad que el tema que estuvimos charlando con vos da para hacer otro programa y seguir charlando de toda tu experiencia, no solamente en lo personal, sino en lo profesional que tenés, así que vamos a tenerte nuevamente con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Un saludo grande para toda la gente que nos sigue a través de www.trainingtime.com.ar. Y será hasta la próxima en ¿Qué Pasa TV? No, en La Mesa Está Servida. Está todo grande. Chau, chau. Escúchame serenamente, que quiero amarte boca a boca, tiernamente, a mi manera y sin apuro. Tengo mil formas de cuidarte diferentes. Te voy a amar eternamente, donde tú quieras, con la música de siempre. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time, Leonor Guerrini. Producciones. Soy el ángel de tu infierno, eres agua en mi desierto. Soy el ángel de tu infierno, somos luz y el universo. Soy el ángel de tu infierno.
estoy aquí, siempre a tu lado, como un loco delirante, apasionado, a pleno sol, a pura luna, te entrego el alma, el corazón y mi locura. Soy el ángel de tu infierno, eres agua en mi desierto. Soy el ángel de tu infierno, somos luz y el universo. Soy demonio, sí, lo pienso. Que para mirarme en tus ojos me devuelves el infierno. Luz y el universo, soy tu ángel.